Bueno, hola, ¿qué tal? Te cuento, estamos haciendo una segunda prueba de medición de potencia. En la anterior, bueno, tuvimos que sacar el video por unos problemitas de copyright con el tema que utilizamos, así que ahora sin tema musical. Estamos inyectando, te cuento, ruido blanco y vamos a evaluar con la fórmula de potencia hasta el momento de clip la tensión que nos está trabajando este amplificador para, por supuesto, sacar el cálculo. Tapamos con cinta el LED azul para que no nos encandile, así podemos ver el de signal y el de clip. Señal entrando solo por un canal. Entonces, bueno, empezamos a elevar. Acá tenemos una resistencia que nos va a ir midiendo. Estamos con 8 ohms de resistencia. Comenzamos a elevar. Comenzamos a sentir momento del clip. 28.3.4 más o menos para que la onda sea efectiva. Cuando salimos del clip nos permite por un modo de protección que tiene el amplificador elevar el voltaje, así que nos quedamos más o menos en 34. Vemos cómo comienza a calentar, ya acá se siente el calor de la resistencia. 34 en ruido blanco, podemos decir entonces que los 34 por 34 sobre los 8 ohms estamos en 144 watts que nos está entregando este amplificador en 8 ohms. Vamos a irnos a una senoidal redonda. Vamos a elegir una frecuencia, vamos a empezar con 100 Hz. Vamos a empezar con una frecuencia baja, apto más que nada para subwoofers. Vamos a ver el rango de respuesta que nos da este amplificador. Comenzamos a subir nuevamente. Luz de señal. Seguimos elevando. Estamos acá, lo que es la mitad del volumen, en 20.6 volts. Podemos seguir elevando. Estamos comenzando con la luz de clip. Comenzando con la luz de clip, ya el recorte de señal, resistencia al rojo. Vemos cómo se está poniendo, sentimos el calor. 46.8, digamos, watts. Resistencia totalmente al rojo. Esto es 100 Hz, es decir, una frecuencia baja. Va mucho en la linealidad que tenga el amplificador. 46.8 por 46.8. Estamos, recordemos, en 8 ohms. 273 watts de potencia. Ya estaba clipeando, es decir, ya estábamos recortando señal. Pero, en general, bueno, se entiende que al menos para los bajos solemos recortar algo de señal porque bueno medianamente es como esperable. Vamos a subir la frecuencia. Estamos ahora, subimos, salimos de los 100 Hz y nos vamos a los 400 Hz. Estamos ya más para el lado de los medios, estaríamos más o menos en este rango del amplificador. Comenzamos a subir, comenzamos a ver cómo nos está amplificando. Estamos entregando una señal de onda redonda, no de onda cuadrada, mitad de volumen, 24 volts. Seguimos elevando, estamos teniendo la primera señal de clip, 43.9. Bueno, creo que más de ahí no vamos a subir, ya estamos en clip. Vamos a ver si saliendo del modo de protección la potencia, bueno, ahí está. Hay un punto, resistencia totalmente al rojo, 51 volts. Resistencia totalmente al rojo. Si vamos un punto más del clip, nos aplica la señal de protección y nos baja. Nos baja el sistema de protección de sobrecarga, nos baja la entrega de potencia por más que subamos el volumen. El pico previo al clip en 400 Hz, 51 volts. Vamos a aplicar el cálculo de potencia.
así, 51 por 51. Bueno, pequeña sorpresa, 325 watts. El pico que nos estaba entregando sin aplicar el sistema de protección contra sobrecarga. Antes de que nos entregara el clip. ¿Qué pasó cuando clipeó? Nos bajó a 43 los volts que estábamos entregando. Es decir que de 325 watts nos vamos a ir 43 por 43. Nos vamos a 231 watts. Es decir que ahí está entonces el sistema de protección de sobrecarga actuando. Y de los 320 watts que nos podía llegar a estar entregando, que estamos siempre tomando en cuenta que estamos en una entrega de señal lineal. Acá no tenemos los golpes que habitualmente tenemos. Nos vamos a ir subiendo la señal y nos vamos a ir a 1 kHz. Vamos a ver qué pasa en 1 kHz. Señal bien media. Vamos a subir. Mitad de volumen. 21.8. Te recuerdo que estamos en 8 ohms. Comienzo de señal de clip. Vamos a ver si podemos salir. 43.3. A ver si podemos salir del clip. A ver si nos sube. No, no nos sube el sistema de sobrecarga. 47. 47, la entrega máxima, ahí bajó a 43, vemos la resistencia totalmente en rojo por la entrega de potencia. Si vamos dentro del clip, vamos a lograr una entrega de no más de 44. Cuando nos íbamos antes, podemos llegar a estar en 47. Pero tomemos los 44 en 1 kHz. Vamos a estar en 242 watts en 1 kHz de señal de onda redonda. Por el momento, bueno, estamos viendo que va más tendiente para los bajos, es decir, es bastante lineal la potencia, lo cual es positivo. Nos vamos a 4 kHz. Es el momento ahora de probar una gama ya de agudos. Subimos. Mitad de volumen. Continuamos subiendo. Primer encendido de clip. 42 volts. A ver si podemos subir algo más. Luz de clip totalmente encendida y comenzamos a colorear ya por la potencia entregada al rojo la resistencia. Vamos a ver si podemos bajar cuál sería el nivel máximo que nos va a entregar. Mira, salimos del sistema de protección y nos entrega 50. 50 resistencia al rojo. Si nos vamos un punto más arriba, nos desciende el sistema de protección. Uy, estoy quemando. Estoy quemando los cables. Comenzó a salir humo. Fíjate, no sé si la cámara lo puede llegar a notar. Estaba derritiendo parte del forro del cable. El calor. Esto no es que lo va a derretir la potencia. Pero, como esta resistencia en particular genera mucho calor, nos da bueno, un calor que nos va a derretir. Este humo es por el forro del cable. Si nos vamos entonces a los 43, como antes, vamos a estar en 230. Y si nos vamos a los 50, que teníamos antes, vamos a estar en los 312 watts para 4 kHz sin el sistema de protección de sobrecarga, que como podemos ver nos baja bastante la entrega de potencia. Es como para proteger el amplificador justamente contra sobrecargas, que obviamente lo van a dañar. Si nos quedamos en los 42,
220 watts para 4 kHz. Aquí estamos cerca, pero a la vez lejos de lo que es los 250 RMS prometidos. Está bien que, bueno, no nos aclaran la gama de potencias. Bueno, ahora estamos en 10 kHz. 10 kHz, frecuencia bastante alta. Vamos a ver cómo se desempeña en agudos. Comenzamos a elevar. Mitad de volumen. Seguimos elevando. 42. Primer señal de clip. A ver si podemos. 40. Ya estamos recortando la onda. Señal de clip totalmente encendida. Nuevamente al rojo la resistencia. Vamos, ahora ya nos vamos. 40. 40 para los 10 kHz. No creo que la podamos subir más. Ahí previo, 42, previo a la encender la luz de clip. Después nos baja. 41 para 10 kHz, con lo cual nos va a dar 210 watts. Vamos viendo que la entrega de potencia va siendo, mientras vamos aumentando la frecuencia, nos va decreciendo levemente. Es decir que esta potencia, digamos, que vamos a desempeñarla mejor para la gama media-baja más que la media-alta. 15 kHz, última prueba entonces. Vamos a ver cuánto nos puede entregar, a ver si nos entrega los 210 o 220 watts en 15 kHz. Bien arriba en la frecuencia, mitad de volumen. Ya acá estamos viendo en los 20 que estábamos viendo antes, que estamos en 18,6. Vamos a seguir elevando. Estamos ya recortando señal, 37. 39, estamos levemente abajo. Vamos a ver el clip total. 37, resistencia al rojo también. A ver si podemos salir del sistema de protección de sobrecarga y nos vamos casi a 40. 39,6, resistencia totalmente al rojo, muy caliente. Salimos. 39,6 para 15 kHz, bien arriba. Y vamos a ver cuánto estábamos entonces para 38,6. watts para 15 kHz. Vamos viendo que marcadamente estamos con una potencia que se desempeña mejor en la amplificación de medios bajos que medios altos. Esta vez medido, bueno, primero con ruido rosa y señal de onda redonda. Nos vemos la próxima. Chao.